Y si te referimos específicamente a la crianza de toros de lidia, es decir, que es una crianza de una raza específica que solo tiene un destino. El toro de lidia es creado para ser venerado en una corrida de toros. Lo que representa el toreo es un enfrentamiento de la bestia al hombre. Eso es. Así se explica y así se entiende. Obviamente la bestia es mucho más fuerte que el hombre, y por eso está regulado para que el hombre pueda vencer a la bestia. Y por eso cuando hay un toro que hace faenas hermosísimas, es indultado. Pero su destino es morir. Y el morir es engalanar al toro.